Sí, pues creo que nadie de nosotros esperaba este comienzo. Creo que pues el esfuerzo y las ganas del equipo se han demostrado, hemos venido más. Al final los detalles nos han costado, la concentración. Creo que al final eso no nos ha mermado en eso, pero creo que el equipo está consciente de que las cosas las estamos haciendo bien, que seguimos así, va a llegar el resultado y nos va a dar todavía más confianza a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Sí, pues la tranquilidad para todos se va a dar cuando se haga la primera victoria, yo creo, ¿no? Porque al final el terminar jugando bien y perder, pues de todas maneras a uno lo deja con esa incertidumbre, ¿no? Creo que no somos conformistas y queremos lograr ya ganar, ¿no? Creo que es lo primordial el sumar, el tener todavía más la confianza, como dices, la contundencia arriba también ha sido que tener fundamental, pues, pero también tenemos que abajo afinar detalles para que no entre tantos goles o al final los partidos que terminen en empate o así, pero creo que en la semana pues, se trabaja todo para afinar detalles defensivos y ofensivos y bueno, al final pues, los resultados o cómo se dan pues, no han sido a nuestro favor, pero pues, estamos trabajando con todo para que ya sea así. Bien, la verdad me siento feliz, me siento motivado, creo que pues también las ganas que demuestro no solo en los partidos, sino en la semana en trabajar, pues se reflejan ahí, ¿no? Creo que no vengo nomás a ocupar un lugar, ¿no? Creo que dije desde el principio que venía a seguir peleando, a buscar cosas, lo mejor pues para el club, lo mejor para mí, para seguir creciendo y es el trabajo, ¿no? Al final es seguir trabajando al 100 en todo para que al final también en los partidos se demuestre. Bueno, creo que lo primordial también es el sentir el proyecto, ¿no? Creo que sabemos que es un proyecto para lograr muchas cosas para el club, para que se vengan muchos objetivos, muchos trofeos, si Dios quiere. Y el hecho también de haber tenido el paso aquí antes del año y medio, pues fue algo también primordial, ¿no? Creo que también estuve jugando mucho, me tocó lograr dos campeonatos para el club y creo que el seguir poniendo mi nombre aquí en el club creo que es algo que me gusta, que siento tranquilo, que también mi familia está tranquila aquí, está todo bien y ahora pues como te digo, ¿no? Es el trabajo día con día para lograr esos objetivos. No, pues yo creo el hambre, ¿no? El hambre siempre de demostrar, de seguir creciendo, de no bajar los brazos, creo que es. Y pues obvio también que el tiempo que me fui, o sea, hasta el momento que llegué aquí, me di cuenta pues, la experiencia o lo vivido que me ha ayudado, ¿no? A estar aquí, el poder ayudar a mis compañeros y. Pues como te digo, lo primero yo creo es el hambre, ¿no? El no conformarme con lo ya hecho o con lo que tuve atrás. Creo que el seguir creciendo es lo que me ha ayudado a seguir demostrando y todavía ir por más, ¿no? Creo que no me gusta ser conformista y creo que lo mejor es ir buscando más y qué mejor que dar alegrías, ¿no? Sí, bueno, desde el día uno de pretemporada, nuestro tema mental y tema de que queríamos no era ¿verdad? Creo que vemos cosas buenas más bien del grupo, del plantel. Al final no se nos ha dado, pero pues es no bajar los brazos, es seguir luchando. Creo que eso pues lo hemos demostrado. Al final no se nos han dado los resultados, pero si seguimos con esa línea y como lo comentaba, llegando el triunfo va a serenizar a todos y va a estar la confianza todavía más a tope y nos va a ayudar mucho para seguir buscando más triunfos y estarnos metiendo ahí siempre. Bueno, el profe ha sido muy abierto con nosotros, creo que él nos da las indicaciones, nosotros a lo mejor a veces opinamos, pero creo que la confianza que él te da para en la cancha tú poder desenvolverte o cualquiera, pues la tenemos, ¿no? Creo que al final sabemos que tenemos su respaldo y es lo que nos ayuda, ¿no? A generar confianza
en cada uno, y al final, pues que también él la vea, él la confianza que nos da, la vea reflejada en el esfuerzo de cada uno de nosotros. Sí, gracias. Bueno, del interno, pues todos, como te digo, ¿no? Estamos trabajando, estamos buscando que se dé la victoria, ¿no? Creo que al final, pues obvio sí desespera o sí causa algo pues mal, ¿no? En uno, porque pues o sea, buscamos siempre el triunfo, buscamos siempre generar. Creo que los juegos los hemos planteado bien, pero al final los resultados no se nos dan. Creo que el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho cada uno de nosotros, pues se ha reflejado, lamentablemente el resultado no, pero pues si seguimos por la misma línea, como te digo, eso es lo que nos va a ayudar. Creo que pues, yo hablando por mis compañeros, por el club y todo, creo que el día con día pues lo estamos trabajando al 100, ¿no? Para como tal llegar a los juegos con todo. Y pues al final también tenemos un rival enfrente, ¿no? Que también busca lo mismo, y al final los detalles que he hablado y eso pues nos ha mermado, nos ha complicado en el resultado, pero pues el trabajo más que nada es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Sí, también eso lo hemos venido trabajando, se trabaja individual o grupal, ahí depende cómo lo vaya manejando el coaching. Pero sí, o sea, es algo que también últimamente se ha venido trabajando, que ha dado resultados en todo el mundo, yo creo. Y ahorita pues también nosotros lo hemos llevado a cabo y nos ha ayudado también, ¿no? A también no desesperarnos, a buscar lo mejor para cada uno.